¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que usted se informe con nosotros a esta hora. Llegamos a jueves 8 de julio del año 2021, jueves día del Santísimo para quienes profesamos la fe católica. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra audiencia también a través de redes sociales que se conectan con nosotros para informarse del acontecer nacional e internacional. Y recuerde nuestro sitio web www.canal12.com.ni. De inmediato vamos al detalle de las informaciones. Lo hacemos hablando sobre temas económicos, y es que algunos transportistas de la región centroamericana se oponen a que se abra una ruta de transporte de mercancías a través de un ferry entre El Salvador y Costa Rica. Indican que hay inconformidad en este sector terrestre porque podrían quedar sin empleos. Veamos. Dirigentes de la Asociación de Transportistas de Nicaragua aseguran que sus homólogos de Costa Rica y El Salvador se oponen al inicio de operaciones de un ferry de carga, proyecto impulsado por los dos países mencionados anteriormente. Que tampoco los transportistas van a dejar que les quiten sus fuentes de trabajo y sus fuentes de ingreso a nivel regional. Casualmente, en esta semana se dice que Costa Rica y El Salvador apresuran ese ferry. Sin embargo, nosotros ya sabemos que los transportistas de carga terrestre no están de acuerdo, y si ese es un problema serio, se van a quedar con la prueba, pero del puerto no van a salir con los productos si ese ferry viene a afectar los ingresos y el trabajo de los transportistas de la región. Ni en El Salvador ni en Costa Rica va a pasar eso. O sea, más bien nosotros creemos que tantas denuncias que ponemos en los gobiernos de los atrasos de frontera, creo que los gobiernos lo hacen a propósito como para beneficiar a una o dos empresas como este tipo, a unas en familia, que son las que manejan este monopolio. Más bien creemos que esa ha sido la intención en algún momento de autorizar este ferry, para favorecer a una o dos empresas, a dos familias, y desbaratar a todo el resto de las familias de Centroamérica que están trabajando, están sobreviviendo de eso desde muchos años atrás. Entonces, no creo que prospere. Estamos claros que el sector transporte es bien difícil quitarle sus ingresos. Tendrían que pensar los gobiernos antes de que empezaran a dar estos ferries qué respuesta le van a dar a los transportistas. Por otro lado, denuncian afectaciones porque presuntamente las empresas navieras en Nicaragua no están pagando el valor del traslado de los fletes. Si nosotros lo vemos ahorita en la parte de la marítima internacional, nosotros estábamos pagando entre $2,000 y $2,500 por un flete de China a Nicaragua. Hoy las navieras están cobrando entre $10,000 y $12,000. Y ahorita se está poniendo más bien una crisis bien difícil aquí en el país, porque nosotros tenemos muchos contenedores en Corinto que los transportistas no quieren ir a traer, porque las mismas navieras que subieron hasta un 500%, o sea, $10,000 más en algunos casos por el flete, $8,000 o $9,000 más, a los transportistas aquí en Nicaragua no les quieren pagar el valor de los fletes terrestres. Entonces ahorita está dándose el fenómeno de que ya hay transportistas, ya existen transportistas que no quieren viajar de Corinto a Managua por la tarifa que están pagando las transnacionales, y ellos le subieron entre 400 y 500% a cada flete. Entonces no es cierto que eso es más barato, siempre lo reafirmo, ¿verdad? Son empresas que se unen con uno, sabe cuántos funcionarios de gobierno, para constituir empresa y beneficiarse dos o tres, pero al final eso resulta mucho más caro que lo que nosotros tenemos. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos a continuar con temas económicos, y es que desde el sector privado se están impulsando iniciativas de reforestación, particularmente en zonas aledañas a la o donde se realiza la explotación minera. Aseguran que este tipo de actividades se mantendrá a lo largo del 2021 como parte de los esfuerzos por el cuidado del medio ambiente. La estrategia de Minería para Todos, uno de los ejes es la sostenibilidad. Entonces, bajo ese eje hemos diseñado una serie de jornadas de reforestación. Estuvimos el 5 de junio en el departamento de Chontales, en La Libertad, donde desarrollamos una jornada de reforestación. Inclusive creamos el acceso, el paseo Minería para Todos.
Recientemente, en celebración del Día Nacional de las Trabajadoras y los Trabajadores Mineros, hicimos en la comunidad de Rincón de García una reforestación, unido a todos los esfuerzos que las compañías vienen realizando en el tema de conservación de agua, que tiene que ver con reforestación y que tiene que ver con el tema de sostenibilidad por el tema de cambio climático asociado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Definitivamente, para este segundo semestre vamos a continuar con la jornada. En el mes de agosto vamos a realizar una en el municipio de Nindirí, que tiene que ver con la Cuenca Sur. Ahí vamos a estar haciendo una jornada de reforestación. Y posteriormente, en el mes de septiembre, vamos a realizar una en el Triángulo Minero, donde también tenemos empresas que trabajan dentro del sector y que vamos a estar desarrollando estas jornadas de reforestación. ¿Cómo está el sector minero en este contexto que está viviendo el país? ¿Tienen cifras ustedes de lo que llevan hasta ahora y cómo pretenden finalizar este año? Sí, como hemos reiterado, el sector se ha venido ajustando en los últimos 3 años a las circunstancias que presenta el entorno. En ese sentido, este año llevamos un ritmo bastante importante, lo que ha significado que el sector metálico se va a mantener como primer producto de exportación. Por lo menos lo que llevamos al mes de junio, se han exportado 239 mil onzas de oro. Eso ha significado 431 millones de dólares en exportaciones. Lo que nosotros estimamos es que vamos a cerrar un 2021 con 825 millones de dólares en exportaciones. Eso está asociado a dos cosas principalmente. Uno, a las inversiones que se han venido realizando constantemente en los últimos 10 años. Y segundo, tiene que ver con el impacto que está teniendo la incertidumbre en el precio. Pues el precio ha ayudado muchísimo y se ha combinado con el volumen que se ha estado generando. En otras informaciones, esta mañana se conoció de una resolución que fue aprobada con la mayoría de votos en el Parlamento Europeo. La resolución tiene que ver con la discusión que hubo hace algunos días sobre la crisis sociopolítica en Nicaragua. Entre otras cosas, la Unión Europea llama a sus países miembros a otorgar refugio a los nicaragüenses que así lo soliciten en diversos países. Veamos. En Nicaragua, propuesta de resolución aprobada. Parlamento Europeo aprobó la mañana de este jueves 8 de julio una resolución sobre la actual crisis en Nicaragua. Los eurodiputados piden la puesta en libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos de forma arbitraria, incluidos los precandidatos a la presidencia y de otros activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas. También reclaman pruebas de que las personas encarceladas siguen vivas, así como de su paradero. La resolución fue aprobada con 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones, con la cual solicitan a la Unión Europea la aplicación de nuevas presiones directas que incluyan al presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como su círculo de allegados, sin dañar al pueblo nicaragüense. A través de esta, los eurodiputados reiteran que las medidas no deben afectar a los nicaragüenses, por lo que proponen que la Unión Europea continúe con ayuda humanitaria al pueblo, pero haciéndola llegar a sus verdaderos beneficiarios y no al gobierno y a las autoridades, ya que consideran que el mandatario Ortega ha irrespetado el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica ante la aplicación de legislaciones arbitrarias y persecuciones a opositores. También el documento pide al Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI que establezca la coordinación necesaria con la Oficina del Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos para garantizar la seguridad financiera internacional frente a posibles operaciones ilícitas originadas en el gobierno. El documento también contempla que es necesario que la delegación de la Unión Europea en Nicaragua y sus Estados miembros faciliten la expedición de visados de emergencia y proporcionen refugio temporal por motivos políticos a aquellos que se han visto forzados a abandonar el país. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Y la Arquidiócesis de Managua, a la luz de la doctrina social de la Iglesia Católica, ha emitido un nuevo comunicado donde hace énfasis en su preocupación por el tema de las migraciones, el desempleo y el panorama sociopolítico de nuestro país.
La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua emitió un mensaje al Pueblo Santo donde expresaron con preocupación y tristeza la migración de nicaragüenses, en su mayoría jóvenes, por persecuciones políticas, mismas que han constatado. En la misiva hicieron suyas las palabras de Monseñor Rolando Álvarez emitidas en la homilía del pasado 27 de junio, donde afirmó que Nicaragua no solo tiene miedo, sino también terror, angustia y zozobra. ¿Cuántos nicaragüenses piensan que hemos entrado a un túnel, a una noche de oscuridad? ¿Cuánto miedo en la noche? La noche se ha convertido en sinónimo de miedo y terror, dijo el religioso. Además, en el mensaje se refirieron sobre el panorama electoral. Llaman a exigir con los medios disponibles el respeto al voto del pueblo para que las elecciones sean creíbles, justas y transparentes. Afirman que como cristianos abogan por el respeto a la voluntad de los ciudadanos expresada en comicios libres, por el respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses y de los injustamente detenidos, así como la inmediata restitución de sus derechos. Monseñor Silvio Fonseca, vicario de la familia, hizo un llamado al pueblo de Nicaragua a continuar orando porque pronto Nicaragua verá la luz. Por los momentos que vivimos, aquí no hay excepción, porque todos de una u otra manera estamos viviendo los efectos de esta crisis política. Pero nosotros como creyentes siempre decimos que Dios es la última palabra y que si el pueblo siempre ha orado, hoy más que nunca, porque sabemos que para él nada es imposible, ¿no? Y nuestro pueblo cree en el poder de Dios, en la intercesión de Jesucristo, de los santos y de la Santísima Virgen frente a estos momentos. De manera que aunque aparentemente pues parece que todo es oscuro, que no hay luz, tarde o temprano esa luz la veremos, porque las tinieblas son efímeras, no pueden subsistir por todo el tiempo. Solo Dios existe desde siempre, pero el mal no puede perdurar para siempre. El pueblo, si hay algo que nos satisface hoy, que frente a esta situación el pueblo ha fortalecido su fe, porque finalmente hemos comprendido que nuestra confianza no debe ser en el hombre, sino en Jesucristo, porque Él es el único Señor de la historia, ayer, hoy y siempre, como dice la Carta a los Hebreos. Y por eso estamos en permanente oración, porque para el Señor, como decimos, nada es imposible. Y tarde o temprano miraremos el milagro que todos deseamos, ¿verdad? Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros. Somos Noticias 12. Estamos de regreso con más información para usted acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. El empresario Milton Arcia nuevamente se acerca al PLC, esta vez a buscar una candidatura presidencial. Se la tendría que disputar entre varios precandidatos que también tienen el mismo objetivo. Veamos. ¿Confía usted en el PLC cuando se han visto coqueteos con el FSLN en la Asamblea Nacional? Mire, los diputados, por supuesto, tienen que hablar con los diputados sandinistas, tienen que fueran enemigos. Recuerde que aquí hay 15 diputados, creo, del PLC. Y tiene que estar platicando. Ahora, si la política no es ser enemigo, la política verdaderamente es buscar la paz en Nicaragua, buscar aprobar leyes para Nicaragua y para el pueblo, no es ser enemigo. Yo hablo con mundo y remundo, y hablo con católicos, evangélicos, sandinistas, liberales, comunistas. Eso es la política. No gobernamos nosotros que porque aquel es liberal o aquel es sandinista somos enemigos. Yo soy un hombre que verdaderamente soy de paz. Y yo soy un hombre que, como me vinculo bastante en el turismo, yo tengo relación con Mundo y Raimundo. ¿En algún momento usted ha pactado con el FSLN? ¿Ha hecho algún tipo de negociación? Jamás yo he pactado. Te digo yo, con lo único que he pactado es con Dios y con mi familia. He hablado con sandinistas, con la creminata del sandinismo. Pero eso no te quiere decir que vos te vas a comprar tu conciencia o te la vas a vender. Por eso que me siento con mucho más autoridad moral. Porque yo sí tengo relaciones con cantidades de sandinistas buenos. Ustedes han estado conmigo, con Inmipyme, Leonardo Torres, son sandinistas amigos viejos. O sea, yo no, ¿por qué voy a ser enemigo de ellos? Yo no tengo por qué ser enemigo, hombre. Aquí tenemos que buscar la paz y unirnos. Nicaragua está al borde de la catástrofe.
salvémosla hoy, hoy salvémosla. Este indio que está aquí les va a decir a ustedes, voten ustedes por mí y van a ver ustedes que vamos a salvar Nicaragua. ¿Qué le propone usted al país ahora que está lanzando pues su precandidatura oficial? Le proponemos la estabilidad, le proponemos que aquí haya capacidad de inversión, que aquí en Nicaragua le vamos a garantizar a los inversionistas, que aquí entre turismo, que aquí entre, que haya verdaderamente que se la ejerce el inversionista, se sienta seguro que aquí no se le va a quitar su propiedad y se va a confiscar, para que haya fuentes de trabajo en Nicaragua. Y mucho más cosas, pues. Importante que yo soy un hombre que visionario. ¿Por qué cree que son otros opositores sí son detenidos, son reprimidos, son asediados? ¿Por qué? Y ustedes como mire, opositores no. Los opositores, casi la mayoría que están presos son ONG. Yo nunca ando ni buscando plata afuera. La gente del Ciudadanos por la Libertad, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz. Vienen de ONG. Sí, usted sabe que son. O sea, yo no tengo ninguna ONG, ni nunca he sido yo funcionario público. ¿Quiere decir que los de ONG sí deben de ser detenidos? No, por supuesto, ya dije yo que deben de salir libres y que aquí, ¿por qué van a ser detenidos? Pero que sí, tienen un motivo que lo investiguen, que no es el momento que para haberlo hecho en estas elecciones. Está ocurriendo las elecciones, no es el momento, pero sí, a mí de qué me pueden acusar, pues. Usted decía de que si alguien le gana a usted, le levanta la mano, incluyendo entonces al presidente Ortega en caso de que usted no, se corra del la partido, presidencia. En la primaria. Pero en caso de que usted pase partido, como candidato del partido, ¿estaría dispuesto a aceptar una eventual derrota, don Milton? Si gana legalmente, sin conflictos, hay que respetar la decisión del pueblo. O sea que hay condiciones para ir a elecciones. No, las condiciones las tenemos que hacer así. Que no haya condiciones. En el 90, las elecciones, todito tenía, estaba peor que hoy. En el 90 había guerra, todos los consejos supremos electorales eran del frente, y aquí miraron. Y ganó doña Violeta, en 4 meses. Por eso hoy el pueblo es el que tiene que darte cuenta hoy, que tenemos que salvar este país. En otras informaciones, 12 impactos de bala fueron los que acabaron con la vida del presidente de Haití. Así lo revela el informe del médico forense que realizó la autopsia. Veamos. 12 impactos de bala fueron los que recibió el asesinado presidente de Haití, Jovenel Moïse, en el ataque que acabó con su vida. Así lo informa el diario Le Nouvelliste el juez Carl Henry Destin, encargado del informe forense, en el que agregó que los 12 orificios encontrados en el cuerpo del mandatario fueron hechos con armas de gran calibre y también de 9 milímetros. El informe detalló que el ojo izquierdo de Moïse quedó perforado. También se encontró un agujero de bala en la frente, uno en cada pezón, 3 en la cadera y 1 en el abdomen. El responsable de levantar el cuerpo agregó que la única persona que salió herida del ataque fue Martín, esposa del presidente, quien se encuentra hospitalizada en Miami, Estados Unidos. Se conoció también que la hija de la pareja estaba en la misma residencia de sus padres al momento del crimen, pero consiguió esconderse en la habitación de su hermano, que también resultó ileso. El juez de igual forma reportó que tanto el escritorio como la habitación de Moïse fueron saqueados por los asaltantes. Cabe recordar que 4 de los supuestos asesinos fueron abatidos y 2 de ellos fueron detenidos en un operativo de la policía haitiana. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos. Ahí la variante Delta de COVID-19 es la más dominante que se registra en los contagios que recientemente se han adquirido, se han proliferado en esa nación. Veamos. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, la variante Delta es responsable del 51% de los casos de COVID-19 en los Estados Unidos, convirtiéndose en la cepa dominante en el país. Hace unos días, la directora de los CDC señaló quiénes se encuentran en mayor riesgo. Está claro que las comunidades en las que las personas siguen sin vacunarse son comunidades que siguen siendo vulnerables. Todo esto es cierto a medida que monitoreamos la propagación continua de la variante hipertransmisible Delta. De acuerdo con las autoridades de salud, la variante Delta se transmite más fácilmente que otras cepas del coronavirus y puede provocar un mayor nivel de afección incluso entre los pacientes jóvenes.
Es difícil en este momento predecir cuál será el impacto de la variante Delta en nuestra región. Por eso, por esta y otras razones, es importante que las medidas de control de salud pública se centren en reducir la transmisión independientemente de la variante que circule. La variante Delta también se está convirtiendo en la principal en varios países del mundo. The world is at perilous point in this pandemic. El mundo se encuentra en un punto peligroso en esta pandemia. Acabamos de superar el trágico hito de 4 millones de muertes registradas por COVID-19, lo que probablemente subestima el número total de víctimas. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Siempre sobre estos temas, el Consejo de Seguridad Nacional en cuanto a salud de España se muestran preocupados por el incremento de contagios que han habido en esa nación. Y es importante hacer hincapié que los principales contagiados son los jóvenes. España regresa a la situación de riesgo extremo. La incidencia de la COVID-19 ha vuelto a superar los 250 casos por 100.000 habitantes, lo que no ocurría desde el pasado 22 de febrero. A pesar de todo, el gobierno no se plantea la posibilidad de recuperar el toque de queda. Le he dicho que esta que usted plantea no está sobre la mesa. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha insistido en que las comunidades tienen un amplio elenco de herramientas para revertir esta situación, motivada por el alto número de contagios entre la población más joven. Y es que solo en el tramo de edad entre los 20 y los 29 años la incidencia es de 814 casos. Sabemos de su compromiso, sabemos de su solidaridad y por tanto les exigimos un poco más. Estamos ya a punto de que empiecen a vacunarles, muchos ya se están vacunando, les animamos a que se vacunen. El aumento de los contagios sigue sin reflejarse en las UCIs y en el número de fallecidos. Mientras tanto, algunas comunidades han comenzado a endurecer el funcionamiento del ocio nocturno y a acelerar la vacunación de la población más joven. Creo que soy de las primeras, los primeros jóvenes que se vacunan, así que pues muy contenta. Bien, muy bien, no, casi no me enteraba, así que muy bien. Desde que se inició la campaña de vacunación son casi 27 millones de españoles a los que se les ha inoculado al menos una dosis contra esta enfermedad, que ha ocasionado, según datos oficiales, cerca de 81.000 muertos en lo que va de pandemia. En otras informaciones, esta vez de carácter nacional, se esperan lluvias en la zona del Caribe nicaragüense, esto debido a la influencia de la onda tropical número 8, según los pronósticos de meteorología. Condiciones. Se mantiene siempre la presencia de ondas tropicales como la número 8 circulando frente a las costas oeste de Guatemala y México. Tenemos la tormenta tropical Elsa que ha ingresado desde el día de ayer hacia la Florida, desplazándose hacia la costa este de Estados Unidos. La número 10 hacia el Caribe Central y la número 11 del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día de hoy mantenemos que la onda tropical 8 frente a las costas del Pacífico, la número 9 circulando al Caribe Central hacia el territorio nicaragüense, donde estará siendo afectado también por una baja presión de 9 milibares, la onda tropical número 10 y 11 dirigiéndose del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día 9 mantenemos que la onda tropical número 9 se estará desplazando hacia el territorio nacional, teniéndose por la parte del Caribe, combinándose con el sistema de baja presión con una subonda tropical que podría estar ingresándose junto con la número 9. Mantenemos la número 10 de las Antillas Menores hacia el Caribe Central y la número 11 hacia las Antillas Menores. Para el día 10 de julio mantenemos que la onda tropical número 9 se ha localizado frente a las costas del Salvador, la número 10 desde el Caribe Central hacia el Caribe de Nicaragua desplazándose y la número 11 hacia las Antillas Menores. Como hemos explicado desde el día de ayer, julio 7 como hoy, julio 8, tendremos bajas posibilidades de precipitaciones en algunas áreas del territorio nacional. No así también mantendremos algunas posibles precipitaciones que se estarán generando en la zona del Caribe Central al Caribe Norte. Mantendremos algunas nubosidades debido a la baja presión de 1.900 milímetros sobre el Caribe y hacia la zona central de Nicaragua. Las temperaturas mínimas al amanecer, León y Chinandega, como Managua, Masaya y Granada, de 24 a 25, Carazo Rivas, de 22 a 26, Madrid y Nueva Segovia, 20 grados centígrados, Estelí, Jinotega, Matagalpa, de 19 a 20 grados centígrados, Huaco, Chotales, Río San Juan, de 22 a 24, Río Blanco, Nueva Guinea, de 22 a 23, Triángulo Minero, 22 a 23, Caribe, de 26 a 27, temperaturas máximas en Occidente, 30 a 32, Managua, Masaya y Granada
30-31, Carazo Rivas 28-29, Madrid y Nueva Segovia 27-28, Estelí Jinotega y Matagalpa de 25-27, Boaco Chontales Río San Juan de 28-31, Río Blanco Nueva Guinea de 28-29, Triángulo Minero 26-28 y Caribe de 27-28 grados centígrados. Las velocidades de viento estimadas para este día de 63 kilómetros por hora, afectando la zona central de Nicaragua como también de Managua hacia arriba y la zona del Caribe con bastante oleaje y fuertes vientos alisios que están afectando. Para el día viernes mantenemos también velocidades de viento hasta de 71 kilómetros como también afectando la zona del Caribe, y para el día sábado mantendremos pues siempre posibilidades de desplazamiento de estos vientos alisios de la zona central como también de Managua hacia arriba. En otras informaciones, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha presentado un análisis del comportamiento de la economía en las diferentes regiones del mundo. En Centroamérica, Nicaragua sería el país que menos crecería este año. De hecho, lo sitúan en menos 2,2% según las estimaciones de la CEPAL. Veamos parte de la exposición de Alicia Bárcenas, quien es presidenta o directora ejecutiva de este organismo. Quizás lo más preocupante es que tenemos una trayectoria en general bastante mediocre de crecimiento, y ese es el problema. Entre 2014 y 2019, por ejemplo, llegamos a 0,3% antes de la pandemia, estamos hablando, pero aún así, y luego con esta caída tan tremenda, vemos que la verdad que la contracción ha sido muy, muy, muy dura. Y cuando analizamos el crecimiento en 2021, yo creo que estas son las cifras nuevas, nuestras estimaciones nuevas, que eso es la novedad de este reporte, es justamente que estamos analizando qué va a pasar o qué pasó en 2020, qué pensamos que va a suceder en 2021 y 2022, país por país. Y aquí lo que yo quiero destacar es que obviamente la caída que está en las barras azules de menos 6,8, todos los países cayeron excepto uno, que es Guyana, obviamente por la producción petrolera. Eso sucedió obviamente en el 2020. En el 2021 prácticamente todos los países tienen crecimiento positivo, con excepción de dos países, que es precisamente Venezuela y por supuesto Surinam. Haití, pues, y además con esta crisis política que está enfrentando Haití tan, tan delicada, pues es un tema bastante relevante. Y creo que es muy importante decir que en términos del 2022 vamos a tener un crecimiento de 2,9. Entonces, ojo con estas cifras, ¿verdad? Que nosotros vemos, sí, que el 2021 hay pues una reactivación, rebote, etcétera, de 5,2, que veníamos de niveles muy bajos, y en el 2022 volvemos otra vez a trayectorias más bajas de crecimiento, casi en todos los países. Algunas excepciones están aquí claramente expresadas, como es el caso de los países caribeños. Entonces, esta es la paradoja de la recuperación, precisamente. Es una gran paradoja por lo siguiente, porque primero que nada hay gran heterogeneidad dentro de la región, como ustedes pudieron ver en la lámina anterior, ¿verdad? Hay mucha heterogeneidad dentro de la región, entonces, y hay una enorme incertidumbre. Entonces, en términos de promedios, la región en 2020 cayó menos 6,8. En 2021 hay esta recuperación relativa de 5,2, es muy buena noticia, nadie lo duda, pero en el 2022 volvemos a trayectorias bajas de crecimiento. ¿Y por qué? Porque al final del 2022, 19 países de los 33 no habrán recuperado el PIB de 2019. Siempre en temas económicos, hay algunos organismos defensores de los consumidores que aseguran que la población nicaragüense está viviendo una economía de subsistencia debido a las problemáticas que están afectando a la nación. Consultoría del gestor al consumidor indicó que los nicaragüenses pasan por una pandemia económica y que las familias nicaragüenses están restringiéndose más y hacen una agenda económica para paliar la crisis. Las familias están cada día restringiéndose más o apretando más el cinturón, para que lo entendamos, y de esta manera hacer una agenda económica para poder paliar la crisis.
ya por falta de medidas estatales, entonces la gente va a tener que tomar y está tomando medidas económicas. Como si, te lo voy a poner sencillo, si antes compraba vos 50 libras de arroz, hoy no compras las 50 libras de arroz, compras 30. Y esas 30 libras tienen que dar el alcance para 6 miembros de una familia. Lo mismo pasa con los otros productos básicos de la canasta básica. Si comprabas el galón de aceite, hoy compras medio galón de aceite. Y tenés que estirarlo, como dicen las amas de casa, para poder dar la talla. Porque también tenemos un efecto económico, que es la congelación del salario mínimo de todas las clases trabajadoras, el obrero, el campesino, el artesano, todo el mundo está congelado el salario mínimo y no ha habido una alza necesaria para ajustarse a la vida real que estamos viviendo los nicaragüenses. En algunas presentaciones aumentó un 20%, en otras presentaciones aumentó un 14% y en la más alta, que es el de 100 libras, aumentó casi un 23%. ¿Qué significa? De que el poder adquisitivo ha mermado considerablemente al bolsillo de los hogares nicaragüenses. Arriola dijo que en Nicaragua está la economía de la sobrevivencia. Porque muchos que estaban trabajando y tenían sus trabajos fijos, hoy son emprendedores. Pero esos emprendedores también tienen que correr con los gastos de los servicios básicos, porque como ya están trabajando desde sus hogares y están consumiendo más energía, la otra problemática que se les presenta es con los servicios básicos, la energía, el agua potable, el servicio de cable. O sea, aumenta por un lado y por otro lado les facilita el trabajo. O sea que no hay nivelación económica en estos precisos momentos y urgimos de que el Estado tome medidas prioritaria para las clases más pobres de este país. Como por ejemplo congelar el precio del kilowatt hora mes, que ya enviamos una carta desde el año pasado tanto al Ministerio de Minas y Hidrocarburos como al INE como ente regulador, hacer una ley regulatoria o reformar la ley de hidrocarburos. Noticias 12, Darlene Téllez. En información internacional, un periodista de El Faro, un medio crítico a la gestión del presidente Bukele, ha sido expulsado por el mandatario, puesto que asegura son parte de los ataques que está sufriendo la prensa independiente en El Salvador. El nombre del periodista es Daniel Lizárraga, quien en estos momentos se encuentra en el aeropuerto de San Salvador para retornar hacia México. Veamos. Hola. Soy Daniel Lizárraga, me encuentro en este momento en el aeropuerto de El Salvador. Unos minutos más entraré a ver lo de mi boleto y de regreso a México. Estoy cumpliendo en tiempo y en forma con el plazo que me dio el gobierno del presidente Bukele para abandonar el país. Y bueno, quiero decir primero que esto yo lo veo como parte, creo que nada debo dudarlo, que no es tan personal, pero sí es un ataque, uno más, contra el Faro. Es una forma de hostigar una vez más al Faro y es un intento una vez más por tratar de detenernos, aunque bueno, pues parece que están dispuestos a todo, pero en ese sentido también deben de saberlo y lo deben de saber con toda la contundencia posible que no nos van a callar, no va a pasar eso, no vamos a dejar de publicar. Vamos a seguir ofreciendo la mejor información posible hasta el límite de nuestras capacidades, con todo el rigor posible para informar a esta sociedad como se lo merece, como nosotros creemos que se debe de informar, porque prevalecer la verdad, según ellos, la verdad tiene que ser propaganda. Y no, en El Faro no hacemos propaganda, hacemos periodismo profesional. Es momento de hacer un nuevo corte comercial. Al regresar, más información para usted acá en Noticias 12. Qué bien que continúa informándose con Noticias 12. Miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad, particularmente Alberto Dávila, explica cuál es el procedimiento que tienen que realizar los partidos políticos con la cartografía electoral que se prevé se les entregue a finales de esta semana, según ha anunciado la autoridad electoral nicaragüense. Veamos. Este es un primer paso en cuanto al tema de padrón y cartografía. Esto significa que vamos a recibir
las inclusiones al padrón del 2017, que fue la última elección municipal, a la fecha. Todos los ciudadanos que se han cedulado van a estar en ese padrón. Nosotros esperamos recibirlo, como dice la nota de prensa, que los magistrados dieron órdenes a los funcionarios para que se notificara a las organizaciones políticas el día 9 de julio. Es decir, vamos a esperar mañana la notificación. Esta es una información que se mete al sistema, la procesamos, analizamos esta primera entrega y después vamos a compartir con ustedes los hallazgos. ¿Cuántos nuevos cedulados han habido desde el 2017 a la fecha? Se pueden ver cuántos movimientos de cambio de domicilio han habido del 2017 a la fecha y estaremos también viendo el crecimiento a la fecha de las juntas receptoras de votos. Esto, después de la verificación, va a cambiar y se nos entrega un segundo padrón, que es el padrón preliminar, y después se hacen las observaciones a esa entrega hasta emitir el padrón definitivo 60 días antes y 45 días antes se nos entrega a las organizaciones políticas, ya el definitivo con el que vamos a estar habilitados los nicaragüenses para poder ejercer el derecho al voto el 7 de noviembre. Y el padrón que se nos va a entregar a esta alianza política es el padrón correcto. Es el padrón donde están todos los registros. El sistema que nosotros tenemos tiene la capacidad suficiente para detectar si hay cédulas duplicadas, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros proponíamos antes de la reforma para el tema de padrón, que era muy importante, era poder tener una auditoría del padrón electoral que implicaba la asistencia de programas tecnológicos para poder hacer un reconocimiento facial y un reconocimiento de huella digital. Y con eso se podía hacer, si acaso existe algún tipo de manipulación de la información del padrón, se podría haber depurado. Pero, sin embargo, esa es también una de las acciones que podemos hacer en la verificación de este fin de semana del 24 y el 25 de julio, donde toda la ciudadanía nicaragüense puede activarse y pueden ser los ojos, ¿verdad?, de estas organizaciones para poder depurar desde el centro de votación el padrón. ¿Cómo lo podemos hacer? Detectando personas que no viven en esa circunscripción, que nadie los conoce, que no son familiar de nadie, y poder dar esos datos para hacer una investigación. Y si hay un nombre duplicado o algo, se puede hacer ese tipo de acciones. ¿Esta cartografía, digamos, está entregado en tiempo y forma por parte del Consejo Supremo Electoral? Bueno, un poco adelantado. El calendario electoral establecía la fecha del 17 de julio para esta primera entrega. Se han reunido ante los magistrados y en la nota de prensa dicen que van a ser entregados el día 9. Entonces, es un poco adelantado la fecha de la primera entrega del padrón y la cartografía electoral. Y la diputada Wendy Guido, por electa bajo la casilla del Partido Conservador, está promoviendo ahora cambios en ese movimiento político, particularmente de sus directivos. Wendy Guido manifestó que es necesario un cambio dentro del Partido Conservador con la elección de nueva junta directiva, incluyendo a su presidente, ya que el actual Alfredo César ya se le venció su plazo. Creo que también se puede sonar un cambio, porque si ya muy bien don Alfredo está un poco ya en el tiempo de ser presidente, ya está vencido, creo que también puede haber un relevo de poder elegir a un nuevo presidente, a las nuevas autoridades de junta directiva del partido, y sería una oportunidad porque atraería, por supuesto, a todo ese sector de jóvenes que quieren y que quieren seguir con un partido de trayectoria, de principios, de valores, y con hombres y mujeres que creen pues en que haya transparencia, en que haya democracia, en que haya libertades en el país que tanto necesita. Creo que lógicamente los partidos no son de las personas, los partidos son una institución, y creo que las personas que llegamos deberíamos de seguir los valores, los estatutos que cada partido tiene. Los partidos son
más bien de quién va a dirigir bien. Yo creo que sí, cada quien tiene afines de una persona a otra, así como quieren a una persona, de repente quieren a otro, pero se le ha dado un tiempo en su momento, se le dio la oportunidad de estar dentro del partido. Todo el partido siempre ha tenido relevos dentro de las presidencias y en su momento ya él la tuvo, ya estoy, y yo creo que es un momento de que dentro de esta actual situación de que se está presentando podría hacerse cambios importantes, como es la dirigencia presidencia del partido. Guido afirma que a como se le puede entregar la personería jurídica al Partido Conservador en este mes de julio puede que no, pero esperan tenerla en las elecciones municipales. Podría ser para las siguientes municipales, pero para este momento no. Creo que el gobierno, en este caso, si quiere que tenga una pluralidad política, y si hubiera el Consejo Supremo Electoral requiere una voluntad, podría ser que se le dé la personería jurídica. Y yo, de acuerdo a algunos directivos actuales que tiene el Partido Conservador, podríamos solicitar que este procedimiento se haga, pero tendría que ser pronto para poder participar en estas elecciones. No, de momento no, solamente está ahí. El partido presentó pues una apelación después de que se le quitó la personería jurídica, porque en vista de la intención de alianza se le quitó porque el presidente pues argumentó de que no había las condiciones, pero creo que se adelantó pues porque fue, todavía no se había hecho la inscripción previa, que sería hasta ahorita el 28 de julio, y entonces podríamos participar todavía. Y Noticias 12, Darlene Téllez. En otras informaciones, miembros de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos aseguran que el sistema de justicia nicaragüense ha denegado un recurso de exhibición personal que fue interpuesto en favor de los líderes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y también Freddy Navas. Nosotros presentamos al momento de la detención de Pedro Mena, de Medardo Mairena y de Freddy Navas, que son líderes campesinos. Nosotros presentamos el recurso por exhibición personal por detención ilegal. Y el día de hoy pues solo tuvimos respuestas sobre el recurso de exhibición personal interpuesto en favor de Freddy Navas López. Que en el caso de Medardo Mairena, el recurso de exhibición, el cual está radicado en la Sala Penal 1, donde el magistrado oponente es el doctor Rochú, y nos expresaron de que ese recurso todavía no existía una resolución del tribunal por cuanto estaba en análisis. Ya pasando, concluyendo el término de 24 horas que tiene el tribunal para pronunciarse sobre este recurso de exhibición personal. La Sala Penal 2 fue que dio trámite al recurso de exhibición personal en el caso de Freddy Nava y nos deniega el recurso de exhibición personal alegando de que literalmente expresaron, declares improcedente el recurso de exhibición personal por detención ilegal interpuesto a favor de Freddy Navas, en vista que al momento de la interposición del recurso el referido ciudadano se encuentra detenido dentro del término legal de 48 horas. La Sala Penal 2, donde la magistrada ponente es la doctora Ingrid Lazo, erró al momento de emitir esta resolución por cuanto el recurso por exhibición personal que nosotros presentamos en favor de Freddy Nava no iba en cuanto a que no iba con fundamento de que se habían vencido las 48 horas de detención legal. Nosotros presentamos este recurso por cuanto las circunstancias por las cuales fue detenido Freddy Nava son arbitrarias e ilegales. Las detenciones operan, ¿verdad? Las detenciones para que sean legales, porque la policía tiene facultad de detención. Pero espérate, la policía tiene que cumplir con un procedimiento legal establecido en las normas procedimentales en materia penal y en la constitución política y en los tratados y convenios internacionales. Esto es un derecho universal, el derecho a que se respete la libertad de una persona. Entonces, la policía, si bien es cierto, tiene esas facultades, pero tiene que cumplir con un procedimiento de ley. No hay una orden judicial que justifique la detención de Freddy Nava porque esto no aparece en el sistema. Nicaragua no existe una orden judicial emitida en contra de él para que sea capturado. No existe una flagrancia de delito que justifique otra situación de la detención de Freddy Nava. Y si están justificando la detención de Freddy Nava por una orden policial, la cual hasta el momento se desconoce, por cuanto si hubiese habido una orden policial, el procedimiento penal establece que debe de notificársele a la persona, entregársele la orden de detención policial, leérsele los derechos constitucionales que tiene derecho
el detenido y brindársele la intervención de su, de su defensa, de su abogado defensor. Que todo esto no ha sucedido. Entonces, la justificación y el argumento que nosotros presentamos al tribunal es de que la detención misma es arbitraria e ilegal. Y es por eso que nosotros estábamos solicitando que se pronunciara el tribunal. Y el tribunal lo que hace es desviar la atención de lo que nosotros estamos solicitando, argumentando simple y llanamente de que Freddy Nava está todavía dentro del término de las 48 horas de detención. Lo cual es totalmente desatinada la resolución de la Sala Penal 2, porque no es lo que fue solicitado, no están resolviendo el asunto que nosotros estamos sometiendo a cuestión, en cuestión. Nosotros estamos alegando de que hay una detención ilegal desde el primer momento en que fue capturado Freddy Nava. En otras informaciones, y antes de despedirnos, queremos leer una nota de prensa que nos ha llegado de la Fuerza Naval y dice lo siguiente: el Ejército de Nicaragua, a través del Distrito Naval del Caribe, informa que se mantiene monitoreando un fenómeno meteorológico que afectará con mayor fuerza en el mar, con olas de 1.5 a 2.5 metros y vientos de 20 a 25 nudos desde el 8 de julio en las regiones autónomas del Caribe Norte y Sur. Por lo antes mencionado, les informamos a los propietarios de embarcaciones artesanales, menores, turismo y capitanes de medios de transportes marítimos que las capitanías de puestos de Bluefield, El Bluff, Corn Island y Puerto Cabezas, así como los puestos de control de embarcaciones y puestos de tropas navales, no emitirán zarpes a las embarcaciones que tengan como destino mar abierto hacia los bancos de pesca, comunidades costeras, islas y cayos adyacentes hasta nuevo aviso. Repetimos, la Fuerza Naval ha suspendido los zarpes en la zona del Caribe nicaragüense debido a un fenómeno meteorológico que estará afectando con mayor fuerza el mar, con olas desde 1.5 a 2.5 metros de altura. No hay zarpes entonces debido a esta situación climática. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo de Noticias 12. Será hasta la próxima.